Backstage con la Sileneita, le seguimos trayendo a todas esas personalidades de nuestra cultura cubana. Miren a quién tengo el placer hoy de estar entrevistando, de estar hablando un ratico y compartiendo de lo más personal. Hemos hablado aquí de todo. De todo hemos hablado hoy en esta tarde. Oye, ¿qué café más rico? ¿Qué café más rico? Lo hice yo. ¿Sí? Pero bueno, pero ya te puedes casar. ¿Estás segura que lo hiciste tú o este vasito no me parece que sea tuyo? Bueno, Sandra, vamos a hablar a lo que veníamos. Sandra, me ha encantado verdad que hayas aceptado esta oportunidad de estar acá hoy con nosotros, de conversar y que no solamente nosotros, sino también la familia cubana, el público. Eso mismo te iba a decir, que no solo lo acepté por ustedes, sino por ese público maravilloso, ese público cubano que tenemos aquí, todos los artistas cubanos. Y que estamos ávidos también de saber, de actualizarnos un poco. Óigame. Yo recuerdo, Sandra, cuando yo era una niña, yo te veía en todas las telenovelas, en todos los teleplays. Bueno, eso no fue hace mucho. No, claro, sí, yo era una muchachita. No era nada. Yo era más o menos como tú, yo creo. ¿No? Por ahí, ¿eh? Por ahí, sí, porque tienes 18 años. Sí, claro. Más o menos eso, yo todavía no puedo ni ir a las discotecas. Esta niña sacándole la edad a uno, oye, qué barbaridad. Pero de verdad a mí me encantaban todas tus aventuras, recuerdo la del medallón, eras muy versátil, sobre todo que, y también recuerdo que hacías guiño, trabajabas con los títeres, con Pelusín, en las telenovelas, qué variado has tenido toda tu carrera, eras muy multifacética. Sí, yo en eso no creo que sea tan multifacética como que he tenido la suerte de que ningún director me encasilló, ya que a pesar de que, bueno, en la televisión yo me di a conocer como titiritera, porque así fue como empecé, me fueron dando la oportunidad de ir haciendo personajes y demostrar, ¿no?, lo que podía, lo que era capaz de hacer, y de pronto empezaron a decir, es muy dúctil, y yo feliz, porque tener la posibilidad de hacer la buena, la mala, la ñoñita, de hacer las voces, de todo. De trabajar de hacer lo para niños. Que para adultos, para adolescentes. Exacto. Que hacer humor, que hacer drama, eso fue lindo. Ser cine, o sea, he hecho todos los medios también, cine, radio, televisión, teatro. Pero me imagino que cuando uno eche el casete para atrás, como decimos los cubanos, y te acuerdas de esa primera oportunidad, ¿quién te la dio? Esa primera oportunidad me la dio Lilo Villaplana en Dando Vueltas. Ahí, Dando Vueltas. También me acuerdo de Dando Vueltas. Con aquel guajirito. ¡Ah! ¡La misma voz! El guajiro paquetero. De verdad que sí. ¿Y cómo fue que seguiste incursionando ya a la hora de hacer las telenovelas? No, primero, antes de yo hacer la primera telenovela que yo hice fue Tierra Brava. Que clásico. Sí. Me la quedan repetido en la televisión cubana. ¿Sí? Sí. Para mí fue una gran oportunidad. Que se la debo a Mariela López. Mariela López en aquel momento era la asistente de Xiomara Blanco. Y Mariela, que había trabajado con nosotros en Dando Vueltas, me dijo, hay un personaje ahí que quiero que vayas. Y ya le dije a Xiomara. Y Xiomara me dio esa oportunidad y se la agradezco todos los días de mi vida. Porque ese personaje casi no hablaba, casi no decía nada. Y de buenas a primeras le empezaron a escribir, creo, no sé si sabes que Tierra Brava fue la primera telenovela que se fue probando a ver cómo iba midiéndose el público. Ya después eso no se volvió a hacer, pero se hizo con Tierra Brava. Y entonces le empezaron a escribir cositas. A Sofía se llamaba el personaje. Y nada. Y a partir de ahí no paré hasta el día que salí de Cuba en el 2007. Y no solamente en las telenovelas, también tuviste una, o tienes todavía, porque vamos a hablar de lo que estás haciendo acá en Miami. Ella tiene un exclusivo por ahí que dice, te la doy, no te la doy, pero no, a la familia cubana sí. Todavía no. No, importante hablar de la conducción de Fantástico, que para mí también fue un boom,
porque yo creo que cuando me encuentro personas en la calle como tú, de tu edad, enseguida, más que recordar, porque detrás de los títeres estaba escondida, ¿ves? La gente no sabe quién hacía las voces de Pili, de Polito, ¿me entiendes? La gente no sabe. Pero cuando tú dices, ella es la animadora de Fantástico, enseguida, ¿me entiendes? Y eso, esos son recuerdos muy lindos. Yo Humberto lo tengo, que ya no está. Humberto se convirtió en un hermano. Él siempre me decía, yo soy el chocolate y tú eres la vainilla, ¿viste? Nosotros somos un rizado de chocolate. Y esas cosas se quedan acá. Yo creo que Fantástico me abrió también muchas puertas. Muchas. Fueron 10 años al aire y fue maravilloso. Y realmente después de que hayas incursionado en tantos géneros, dentro del mundo de las artes escénicas, de conducción, TV, teatro, vaya, una repertoria que no todos los actores tienen la dicha de decir, yo lo he hecho, y con éxito. ¿De dónde viene esa pasión por de la familia? De la familia cubana. Yo soy sobrina de Cruz Pérez. Y antes de Cruz Pérez, existió una bailarina que era mi bisabuela. Y bueno, y mi hermano, y mi sobrina, y mi hija, y todos por ahí para allá, pues venimos siendo actores. Oye, pero seguimos en la familia, porque casualmente, bueno, ya lo sabe, Osmelito, que lo estoy viendo ahora mismo detrás de cámaras, es uno de nuestros productores, señores, para que lo sepan, y también compartimos la misma familia, somos familia, claro. Política. Sí, es familia política, porque es mi yerno, el productor Osmel Fernández es mi yerno. ¿Y cómo es Osmelito en la casa? Uf, ¿para qué te cuento? Él es un excelente esposo, y un excelente padre. ¿Y yerno? No, lleno, maravilloso. Ay, flaquita, me dice flaquita y todo, pero de ahí, un excelente director, un excelente productor, edita, que para qué te cuento. No, él hace de todo muy bien, menos, no lo puedo decir porque me van a matar. No friegan. ¿Un plato? No, y todo tira, es regado. Ya la vamos nosotras ahí, ¿verdad? Pero no te lo puedo decir. No, eso no lo digas. Hombre, ya no digas nada, porque si no, lo que te va a caer es un carnaval. Óigame, pero siempre, Sandra, hace un ratito nos estábamos hablando y me comentabas que la familia para ti era lo más importante en tu vida. ¿Fue esta quizás una de las razones que te llevó a dejar el país, a irte a México? ¿O fueron otras? Mira, yo me voy a México. Te dije que no iba a llorar. Yo me voy a México a impartir un taller de títeres, precisamente. Y bueno, decido quedarme en México. Y ahí me quedé. Y gracias a Dios, fue un lugar donde sembré y tuve la oportunidad de cosechar. Fue muy lindo. México, yo siempre digo que es como San Charbel, que es un santo que nosotros los cubanos no conocemos y ellos tienen, que es un santo que está con los brazos abiertos. Y México es así, México recibe a todo el mundo, a todos nos recibe. Y México me ayudó a sacar a mi familia de Cuba. Y no solo le agradezco la cantidad de trabajo que tuve, todo lo que logré, lo que pude hacer, sino darme la oportunidad de volverme a reunir con mi familia, de volver a tener a mi familia, aunque yo pudiera o no ir a Cuba y estar con ellos, pero el darles una vida mejor, yo creo que eso se lo debo a México. Ay, Dios. Sí. Y es que en México también te tiene que traer muchos recuerdos, porque tuviste una carrera muy, muy fértil allá, muy fructífera. Como 6 telenovelas, me estabas comentando, series, comerciales. Sí. Recuerdo, personalmente recuerdo la de Lo que callamos las mujeres, porque yo dije, wow, mira Sandra. Sí, Lo que callamos las mujeres es una serie que va siendo unitaria, ¿viste? Y vas teniendo capítulos, de eso hice mucho. Pero de las telenovelas, en la que más participé y que en 3 con 4 capítulos hice 48, fue La Mujer de Judas. Y entré por 4 capítulos y me quedé haciendo 48. Y nada, de ahí fue todo lo demás. ¿Por qué crees que México sea un país que se caracterice por abrirle las puertas a los artistas cubanos, a los actores principalmente? Me han hablado, no es la primera vez, me han hablado otros actores anteriormente de que son así, de que desde que llegas,
el trato es diferente, te tratan con un respeto, sí. Todas las opciones que tienes, siempre hay propuestas de trabajo. Pero creo que México no es solo para el actor cubano. México es una posibilidad para los actores, todos, sobre todo de Latinoamérica. México es quien más produce. Entonces, todo el año hay producciones, todo el año hay trabajo. Siempre hay algo que hacer. Entonces, creo que por eso México es una oportunidad para cualquier artista de Latinoamérica. Camila Teche, ahora que estaba recordando, fue la que me estaba comentando de que ella siempre ha visto que México ha sido uno de estos países que más le ha dado esa oportunidad. Que, tristemente, a veces no sucede en otros lugares así. Sí, sí. Como, por ejemplo, acá en Miami, ¿qué sucede con los actores cubanos, por ejemplo, con el teatro? ¿Se han visto propuestas en el microteatro? Ketty estuvo dirigiendo el microteatro en el Doral, me estabas comentando. Hablé con ella también el otro día. Pero sé que también está Alexis, por supuesto, ¿cómo no hablar de Alexis? Claro. Dios mío, si yo no hablaba, maestro, perdón. Si yo no hablaba de Alexis, por Dios. Pero sé que hay otras propuestas también y sí me llama la atención de que a esta juventud, a estas generaciones, como que le cuesta más un poco de trabajo. Los hay, yo soy una de ellas, que les gusta ir al teatro, pero en el capitalismo dicen que no tenemos mucho tiempo. No, yo no creo que sea un problema de tiempo. Las personas se organizan y todo es un problema de tú tener el ansia de ir a ver propuestas, ¿no? De ir a ver teatro. Acá no solo se hace teatro, acá se hacen un montón de cosas. La gente está haciendo radio, por ejemplo, y le hacen Facebook Live al radio y tú ves lo que están haciendo. Yo creo que es un problema de, no sé, de proyección. Es mi punto de vista. A lo mejor hay quien me dice, no, para ti es muy fácil porque tú tienes trabajo. No, a mí me costó empezar a trabajar. Yo me acuerdo, yo llegué y a los 6 meses de estar acá, lo primero que hice fue un corto. Precisamente en ese corto conocí a mi yerno, ¿no? ¿Lo estaba dirigiendo él? Él lo estaba dirigiendo, me hizo el casting. De hecho, el casting era para una muchacha mucho más joven. Y cuando él vio, me dijo, no, el personaje es tuyo. Y de verdad lo disfruté muchísimo. Y fue lo primero que hice. Y a partir de ahí empecé con Lilo, precisamente, hacer microteatro. Llevo en micro, he hecho 5 horas con Lilo, con diferentes actores, pero he estado yo, la última la hicimos Albertico y yo, de Necesito un Part-Time, que fue un exitazo, los divertimos muchísimo. Y hice otro corto, Irene en La Habana, el personajito era chiquito. Acá me he reinventado como directora de arte. Se lo agradezco también a Lilo, a Iracema, a Gilbert, me dieron esa oportunidad. Hay que estudiar muchísimo, hay que leer cantidad, mucho más que para actuar, porque uno siempre tiene que estudiar y leer cuando vas a armar un personaje, y esto es más difícil porque tú estás armando un set, y ha sido una oportunidad grande para mí. Yo creo que me reencontré porque no sabía que tenía esa posibilidad, ¿no? De esa capacidad para hacer eso. A mí no me gusta dirigir ni nada por el estilo, pero eso es lindo. Estás dirigiendo gente, pero estás armando tú también, o sea, es algo artístico. Como yo hago manualidades, ¿ves? Entonces me gusta, porque los títeres los creo yo, ¿eh? Yo hago los títeres, yo los ¿Cuánto armo? Talento en una sola persona. No, chica, no. Entonces, no, de verdad. No. Lo digo sin ánimo de nada, no de corazón. No. Yo digo que es ese artista que uno tiene adentro, ¿no? Que tiene que expresarse. Que tienes que hacerlo de todas maneras, o escribes un ratico, o te pones a hacer una manualidad, o te pones a armar un títere, o armas, no sé, esta cortina, esta cortina es así, no, déjame ponerle y le voy a bordar aquí, y le pones, empiezas a bordar. Siempre estoy haciendo algo, yo no puedo parar. Este teléfono, como digo yo, el teléfono es importante, pero qué rico es agarrar un libro y sentir ese olor de las hojas, de tu pasar, de... Nah. ¿Te gusta la cocina? Es mi hobby. Ay. Amo la cocina. ¿Y te gustaría quizás hacer algún canal de YouTube cocinando con Sandra? Albert, te voy a hacer la competencia. De todo. Había que pensar.
pensarlo, había que pensarlo. Sandra, ¿se te ha dado la, o te gustaría tener la oportunidad de estar quizás en una cadena televisiva acá? Hay algunos actores que le he preguntado esto antes y me han dicho, no, prefiero no entrar. No, yo, no hablo porque dicen que cuando uno habla los sueños no se dan. ¿Qué es lo que más extrañas de ese público cubano? Ay, eso se extraña mucho, porque tú caminas por las calles y la gente te abraza, te besa. Cuando vas a provincia, es el público cubano es, yo digo que muy agradecido, muy, muy, muy. El público en general, en general, los públicos, el público, tú te debes a él, tú no te debes a nadie más. El que se crea que, ay, yo no soy nadie sin ese público que está ahí, para nada. Sin él, yo no tengo la posibilidad de estar aquí contándote estas cosas. Si no le hubiera gustado lo que yo hice la primera vez, yo no podría haber seguido hasta hoy. Y él es el dueño, es mi verdadero director en ese público que está ahí. No hay otro. ¿Tienes alguna anécdota que recuerdes que te haya pasado en Cuba? Quizás graciosa, quizás un poco más seria. ¿De algún personaje que te haya marcado? Mira, te voy a contar una anécdota graciosísima. Yo hacía Fantástico y los niños me adoraban. Entonces, yo estaba haciendo Eloísa de Villefort en El Conde de Montecristo, que era una asesina, una malvada. Y la niña de los Altos de mi casa, donde yo vivía, en el Camilo Sin Fuego, La Habana del Este, la niña de los Altos de mi casa, que me adoraba, esa niña me quería cantidad, cuando me veía llegar, se mandaba a correr y yo decía, pero si esa niña se mandaba a correr para mí, antes. Se mandaba a correr y le decía a la madre, no la quiero ver, ella es mala, no la quiero ver. Y yo decía, esto me complica. Algo que tiene Cuba, mira, eso es algo que tiene Cuba que no tienes en otro país. Si tú haces cosas infantiles, no puedes hacer un papel negativo, por eso mismo. Porque pasa eso, tienen ese cuidado. En Cuba podemos hacer lo que nos propongan y nos dan la oportunidad de hacer al mismo tiempo, ¿viste? Y es lindo. Eso es una cosa bonita y al mismo tiempo fue triste para mí, porque esa niña conmigo era pasión y de pronto yo me convertí en la mala de la película para ella. O estar parada a la entrada del túnel pidiendo botella para ir para mi casa y pasar el camello y gritarme cuando yo estaba haciendo La Cara Oculta de la Luna y gritarme a alguien. Y yo quedarme así, decir, pero si eso es un personaje, no soy yo. O sea, son cosas que en el fondo tú dices, quedó bien, porque se lo creyeron. Pero la gente no se da cuenta que tú eres tú. Yo de hecho soy una mujer muy tímida, súper tímida. Y a esas cosas como que de pronto tú lo que quieres es que se abra la tierra y tú meterte ahí así y meter la cabeza adentro y no... Y no miran a nadie y decir, la gente puede pensar que me están diciendo otra cosa, que tú sabes. Pero nada, aquí vamos, es parte de nuestra profesión. ¿Aquí no te ha sucedido? No. Gracias a Dios. No, aquí no. Aquí es diferente. Sí, no, aquí no. ¿Qué diferencia encuentras entre el público, por ejemplo, que te ha ido a ver a los teatros y ese público cubano? ¿El de acá cómo es? No, porque fíjate, acá se mezcla el público cubano, porque acá hay mucho cubano que te va a ver, porque sabe que estás ahí, y se mezcla ese público latino. Colombiano, venezolano, que tratamos de que las obras tengan como un idioma universal, ¿viste? No usamos los modismos nuestros como tal, sino que usamos más el español para que no haya esa diferencia de que no entiendan qué tú estás diciendo, a qué te refieres, qué dijiste que no te entendí. Tratamos de que en las obras haya eso, que haya un español universal. El público es muy difícil, pero es muy lindo porque microteatro, no sé si has estado, es esto. Estamos así. O sea, es un primerísimo plano con la cámara. Un primerísimo plano. Si tú se te olvidó la letra y hiciste así, el público que está ahí se dio cuenta, pero al instante porque tú estás delante, gracias a Dios. Nunca me ha pasado, pero bueno, tienes esa cosa que tienes al público pegadito. Es muy difícil.
La primera vez que lo hice, yo creía que me iba a morir. Siempre me voy a morir cuando voy a hacer un personaje. Esos tres primeros textos, yo tengo un salto en el estómago, las manos me sudan. Ya después que digo el tercero, ¿verdad? Pero esos tres primeros textos, yo estoy súper nerviosa. Y en microteatro es una adrenalina. Y además, tú sabes, se repite 8 veces la escena, la obra. Esos 15 minutos vuelven y vuelven. Cuando haces humor, lo disfrutas mucho. Cuando haces una obra como hice yo con Idalmis Paula, que se llama Traiciones, que éramos dos mujeres luchando con mentiras y que terminamos desgarradas y tú terminas y tienes que volver a empezar en 15 minutos otra vez, fue difícil. Creo que eso sí es algo que si me proponen volverlo a hacer, lo haría, pero no para microteatro, para repetir 8 veces, porque terminaba muy desgastada. Y daba la casualidad que yo estaba grabando en ese momento Leyendas del Exilio también. Y era terminar de grabar Leyendas del Exilio y venir el fin de semana, ¿no? Corriendo a los jueves, los viernes y los sábados que grabábamos Leyendas, venir corriendo a hacer la obra, y una obra muy fuerte, fue muy desgastante. Yo imagino cuánta energía has tenido que invertir en cada uno de esos personajes, porque también recuerdo que estábamos hablando hace un ratico que terminabas con migraña cuando terminaba los desnudos o los semidesnudos en las novelas. Los semidesnudos. Semidesnudos, porque desnudo nunca se atrevió. No, mentira, mentira. No, de hecho, había algún que otro desnudo y yo siempre daba la vuelta. ¿Por qué no lo adornamos así? Mira, se ve más sensual, es más lindo. Y la verdad, la dramaturgia lo permitía, porque si la dramaturgia no lo permitía, te tiene que decir el director, no, Dios no permite eso, mira, aquí dice esto, otro, y no te toca, te toca el desnudo completo. Pero gracias a Dios no. Pero sí terminaba con migraña. Yo siempre me tenso mucho por la timidez. Entonces, nada, es eso, es timidez. ¿Y cómo lograbas darle la vuelta a ese director para que te permitiera? No, porque tú te sientas, coges el guión en la mano y empiezas a leer, a leer, sí, a leer, a leer. Y tú le dices, aquí seguimos exponiendo nuestras figuras. Mira, como dice que seguimos exponiendo la figura, pudiera ser que la figura la expongas detrás de una luz. Y mira qué bonito se va a ver y ta, 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 ta. Le das la vuelta y nunca supo que era que yo no quería hacer un desnudo. No, eso yo nunca lo dije. Si había que hacerlo, había que hacerlo. Si hay que hacer un desnudo, hay que hacerlo. No queda otra. No queda. De hecho, en mi corto, yo estoy grabada, no se ve nada, pero yo estoy grabada dentro de una bañadera y estoy desnuda. Pero estoy con el camarógrafo. ¿Me entiendes? No hay nadie más. Cuando tú estás grabando, que tienes el otro actor, el camarógrafo, el sonidista, ¿tú entiendes? El director. Entonces, eso como que te tensa un poquito. Te quedas como, no sé. Pero lo hago. Al final sale. Me llama la atención de que a veces nosotros los aficionados pensamos que los actores, las actrices son personas que de por naturaleza son así, extrovertidos, muy comunicativos. Sin embargo, no eres la primera que me dice que es muy tímida, que a veces es introvertida, que le cuesta trabajo abrirse al principio en cada actuación y sin embargo son estelares. Es mi opinión, eres estelar. Gracias. ¿Qué es lo que más disfrutas a la hora de actuar? Siendo tu personalidad quizás un poco diferente. Desdoblarme. Esa posibilidad de ser otra persona. A mí me gustaba mucho la psicología. Entonces, ser otra persona es algo como un reto. Porque tú tienes que estudiar, tú tienes que buscar, tú tienes que saber de dónde viene ese personaje. Qué hizo, cómo fue desde su infancia, tú te lo tienes que armar completo y llevarle la propuesta al director y decirle al director, mira, yo lo estoy viendo así, el director decirte, me gusta eso, pero mira, esto es así, 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 porque el guionista escribió esto otro, entonces esto viene desde acá, y ahí vas armando toda la historia y es lindo, te conviertes en otra persona. Eso es lo que más disfruto de actuar, convertirme en otro ser humano. Ay, Dios mío, pero es difícil. Sí, sí, es muy difícil. Yo lo intenté una vez, tengo que decírtelo. Esto es exclusivo ahora de aquí, de la familia Juana. Yo lo intenté una vez en la universidad. Si mal no recuerdo, hice de Blancanieves, que es una cosa, vaya, que eso de decirlo es lindo y es fácil. Pero una Blancanieves de La Habana Vieja, del solar de Centro Habana. Y mi personalidad
no iba muy acorde con aquello. Y yo recuerdo que yo me estaba muriendo de los nervios. Bueno, te pasó a ti. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Te pasó como la jaba de harina. ¿Viste? La jaba de harina, nosotros en la escuela el primer año, nos ponen de tarea a hacer. Y entonces yo soy camagüeyana. Y soy así como me ves. Y soy tímida. Y era mi primer año en la escuela. Y entonces yo decía a mi madre, y me dijeron, no, mira, tú mejor, me dice el profe, tú mejor apréndete nada más que uno de los poemas de Guillén, que te va a quedar mejor, y no entras a la obra. Y yo dije que yo no entro a la obra. No, yo sí tengo que entrar a la obra, pero en esa época yo tenía 14 años. Y yo dije, yo no entro a la obra, yo sí entro a la obra, y que yo lo hago, porque me habían propuesto que hiciera la Java. Y yo dije, yo lo hago. Y que no me fui a un solar de La Habana, le pedí a mi tía Crucita que me llevara a un solar. Y que no me fui a un solar de La Habana y que no miré y empecé a mirar. No fui la mejor nota, fui la peor nota de ese curso, de ese primer año, pero yo lo hice. Y a partir de ahí aprendí que había en el camino que ir observando y irte desinhibiendo, aunque fueras tímido. Sandra, con tanta experiencia acumulada, con una vida tan fructífera, una familia tan hermosa, porque aunque ustedes no lo crean, ya Sandra tiene 4 nietos, señores. 3 niñas y un niño. Que yo no se lo creí, yo dije, tú estás jugando conmigo. Sí, tres niñas y un niño. Un niño de 11 años que me heredó mis ojitos y todo. Se parece mucho a mí, hasta que no come. Cuando yo era chiquita no comía y él tampoco, no le gusta la comida, le gusta la chuchería. Y 3 niñas maravillosas, una de 3 años, una de 2 y una que tiene 9 meses. ¿Y alguno de los más grandecitos tiene pensado seguir tus pasos? Mira, Ali, se llama Ali. Ali toca piano, toca guitarra, le gusta editar con Osme, se para delante del espejo y actúa todo el tiempo, baila maravillosamente bien, que eso es una de las cosas que yo estudié de niña. Hace de todo, pero no sabemos qué será en el futuro. Él dice que sí, que él quiere ser actor, pero la vida no sabemos qué será. Pero bueno, si lo desea, ahí va a tener el apoyo de su familia, seguro. Sí, por supuesto. Sandra, ¿qué te queda por cumplir? ¿Qué sueño todavía dicen, voy por él? No importa lo que me tome. No lo puedo decir. Ella no quiere decirlo. Yo sé muchas cosas, pero si lo digo me mata, literalmente. Mira, yo tengo muchos, sobre todo personales, pero ya sabes que no me gusta hablar porque no, pero un personaje que me encantaría hacer, ya no tengo edad para hacerlo, pero aunque sea en comedia, algo chistoso, algo así, que lo hizo Cristina Olin y que yo he amado ese personaje toda mi vida, el Capitán Tormenta. Ay, un clásico, la televisión cubana. Eso me encantaría, no sé, hacer una comedia. Sería maravilloso ser el Capitán Tormenta. Ay, Dios mío, no, yo sé, como es Sandra de emprendedora y de que cuando se propone una cosa lo consigue, yo próximamente la veré. A lo mejor, quién sabe. Sandra, la verdad que me ha encantado tenerte por acá, que hayas aceptado esta invitación, de que podemos haber conocido un poco más de ti, de todo lo que ha sucedido en tu vida, después que, bueno, muchos nos preguntamos, ¿y Sandra? Bueno, yo sabía dónde estaba, pero bueno, evidentemente el público que nos lo piden, busquen esos actores cubanos, esas actrices que nos marcaron, que marcaron mi niñez, que marcaron tantas generaciones, con tanto amor. Y de verdad que para mí que hayas venido hoy es un honor, de verdad.